Nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestra infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana. Siempre había demasiada tierra en el aire. Apenas soplaba una ráfaga, se palpaba el polvo. Nos resultaba grato vivir allí, pensando en la casa profunda y silenciosa. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso, era un matrimonio de hermanos. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. La radio, pero debe ser el gato del vecino. ¿Vos dejaste la ventana abierta? No, creo que no. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene. Porque yo no tengo importancia. Vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Estaba cayendo la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Irene, ¿tomamos unos mates? Bueno. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo. Un ahogado susurro de conversación. ¡Irene! ¿Qué se creen? ¿Otra vez? ¿Qué quieren? Irene, ¿qué? La radio no está. ¿Cómo que no está? Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado. ¡Qué asco! Han tomado la parte del fondo. Tendremos que vivir de este lado. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos del otro lado de la puerta de roble. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Estábamos bien. Y poco a poco
empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Nos oíamos respirar, toser, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. Esa noche me dio sed. Desde la puerta del dormitorio, oí ruido. Tal vez en la cocina, o tal vez en el baño. Claramente eran de nuestro lado de la puerta, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta. Cerré de un golpe la puerta y nos quedamos afuera. No se oía nada. Estábamos con lo opuesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Antes de alejarnos, tuve lástima y tiré la llave en una rejilla. No sea cosa que algún pobre diablo se le ocurriera robar a esa hora y con la casa tomada.